Sí, gracias, señor presidente. Efectivamente, yo consultaba al diputado Parker su enmienda anterior. Y la verdad que la amnistía lo que busca es que el contribuyente pague, no que el fisco devuelva. Entonces, creo que si el diputado Parker lo tiene a bien, yo le pediría que lo vuelva a someter a consideración, porque realmente no se entendió, yo no entendí muy bien en qué consistía su propuesta de reforma. Eso uno. Y en cuanto a la propuesta del diputado Gallegos, creo que va acorde con el espíritu de una amnistía amplia. Solo que nos ofrezcan una redacción, ¿verdad? Gracias. Gracias, diputada. Vamos a terminar de ver si...